Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 4 de este curso gratuito de español. Mi nombre es Virginia y estoy acá para ayudarlos. Hola a todos, hello everyone, I'm Virginia. Welcome again to this complete free course for Spanish learners. This is class number 4, where it's getting a little more difficult, and we will start. Let me see. Let me share my screen and we will start now with the class. Yes. Okay, if you missed the previous classes, I highly recommend that you go back and watch class number 1, 2, and 3, that it was unit 1 of the book Aula Internacional 1. See, I'm following the curriculum of the book that is used in most schools, and I'm doing it just, I work in many language schools, so I'm teaching the same way. They usually split the classes, each unit in 3 classes, and most language schools offer 1 class a week. So it's in, they do it in 3 weeks. With me, you do it in 3 days. It's one day after the other. You can go back, you can go forward, you can pause it, you can ask me questions, leave a comment, etc. But of course, you cannot speak, you cannot practice speaking with just this course. So that's why below I'm inviting you to enjoy different, to join the different options, the conversation groups, and all the options that we have. If you subscribe today, today is the last day using the code Easter Gift on Master Spanish Community. You get immediate access for free for a month. It's a month trial. Today's the deadline. It's the last day to try 3 classes, 3 group classes a week. So you could join next Monday, next Tuesday, next Thursday, and also the events. Next week, we have 2 events. We have the pronunciation lab on Wednesday and the travel club on Friday. We will be discussing Quito, Ecuador. Anyways. Comencemos, ¿sí? ¿Listos? ¿Ready? Tenemos mucho para aprender. Esta es la unidad número 2 del libro Aula 1. Vamos a comenzar con revisión. Revisión. Presentarnos, ¿sí? In unit number 1, we saw introducing how to introduce ourselves and to give basic information. Now we will move forward and we will study por, para, and it will get a little bit more challenging. Bien, tenemos aquí una fotografía. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su apellido? ¿Cómo se deletrea, the spelling of the last name? ¿Cómo se deletrea? ¿De dónde es? ¿Cuál es su nacionalidad, su origen? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica o cuál es su trabajo? ¿Y cuáles son sus aficiones o sus hobbies? ¿Sí? Podemos pausar y escribirlo. Tercera persona, ella. In the previous class, I taught you the conjugation of the verbs. You can find all these slides on my website and you can download them. You can print them if you want, although that's not very good for the environment, but I know it's good to write too, so we do need paper still. Bien. Vamos a controlar las respuestas. ¿Cómo se llama Michelle? ¿Cuál es su apellido Obama? ¿Cómo se deletrea O-B-A-M-A? ¿De dónde es? ¿Estadounidense? ¿O americana? ¿O podemos decir es de Estados Unidos? ¿Cuántos años tiene? Tiene, con el verbo tener, 56 años. ¿A qué se dedica? Es escritora y abogada, lawyer. ¿Cuáles son sus aficiones? Viajar, ir al cine, ir al gimnasio. ¿Sí?
here I can make it up. It doesn't need to be true. The important thing is to revise the hobbies we saw in Spanish. Bien. Unidad número dos. Vamos a hablar de intenciones. ¿Por qué estudias español? Intentions, intenciones, ¿sí? Ahora vas a aprender a expresarte. So all these slides I make myself, but I follow the book. I just don't like, you know, scanning the book or sharing the book. I don't find it very tasteful. So I prefer to do it myself and also add the link to the audios and the extra exercises and the answers, so you have everything in one place and you don't need the teacher to revise. You only need the teacher to speak and for feedback for writing exercises. Yes, for the rest, you don't need that. You don't need a teacher. That's why you have the answers of the listenings and all the different structure exercises. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? El verbo querer. So this is class number one, two, and three. They're always split in three. Today we are here. ¿Sí? Verbo querer para intenciones, presentes y futuras. So with this verb, we can express ourselves like we want, what we want to do in the future. Motivos, por, para, por qué. So these ones are the scary ones. Even in the advanced levels, they still make mistakes between por and para, making a difference between the two. But we will start studying them from now. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver querer, por, para, por qué. Mañana, mañana, tomorrow, el verbo presente, ¿sí? Del indicativo. Pasado mañana, the day after tomorrow, sustantivos masculinos y femeninos, artículos determinados y las preposiciones. Esta es la unidad 2. El verbo querer, querer en inglés sería como to want. Es un verbo que nos ayuda a expresarnos en el presente y en el futuro, ¿sí? Así que es muy útil, muy utilizado. Ahí estoy yo, Virginia. ¿Qué quiere hacer Virginia este fin de semana? ¿Sí? Estudiar español, hacer deporte, ir al cine, ir a una exposición, salir de noche, trabajar, ir al teatro, salir a cenar, cocinar, hacer fotos, ir de compras, por ejemplo, a ropa, ir de compras, ir de excursión, leer, pasear. De nuevo, estudiar español, hacer deporte, ir al cine, ¿sí? A ver una película, un film, ir a una exposición de arte, salir de noche a bailar, trabajar, trabajar, ir al teatro, salir a cenar en un restaurante, cocinar, hacer fotos, ir de compras, de excursión, leer y pasear. Tenemos que conectar las frases con las fotografías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta, ¿qué es? This picture, which of these phrases is it? Okay. Esta, ¿qué puede ser? O esta. Tenemos que conectar. ¿Sí? Acá tenemos también y ahí. Vamos a controlar las respuestas. Acá. Quiere hacer deporte en las playas del Caribe. I completed the phrase to make it a little more challenging, but you don't need to. You can just say, quiere hacer deporte. That's fine. Okay.
Quiere hacer deporte, aquí, ¿sí? Quiere cocinar burritos o pizza o tacos o empanadas. Quiere ir de excursión por el Machu Picchu. Quiere ir a una exposición en el Museo del Prado. Quiere ir de compras por el barrio de Palermo. Again, you can just say, quiere ir de compras, quiere ir a una exposición. You don't need to say the rest of the phrase. I just wanted to make it longer for you to have a bigger context. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Aquí escribí quiere, although it's me, I'm speaking in the third person, as if it's not me. Virginia quiere, ella quiere, tercera persona. Vamos a ver el verbo querer. So before we study the verb, we always see it in context first, ¿sí? So that you understand what it means. Esto expresa intención, que quiero hacer este fin de semana. Por ejemplo, mañana, pasado, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi intención? Acá tenemos el verbo querer. El verbo querer expresa una intención del presente. So it's something I want to do in the present, but I want to do in the future. I mean, I want it now, but I will be doing it in the future. ¿Sí? Entonces, ¿qué queréis hacer este fin de semana? Fin de semana es el weekend, ¿sí? Yo quiero hacer deporte. Yo quiero leer y pasear. ¿Y tú qué quieres hacer este fin de semana? So let's look at the structure. We have the people here, all the yo, tú, él, etc. Querer, and it's followed by another verb in the infinitive form, infinitivo, ¿sí? I will explain what infinitivo means in the following lessons. But it's basically, like in English, you would say to run, to eat. And in English, it's the same. You say, I want to run. Yes, you don't say, I want run or she wants runs. No, you say, she wants to run. Entonces, it's the same. It's easy. The meaning is the same as in English too. No confusion here. It's a wonderful verb. We can use it to speak about our future plans. For many, many things. Entonces, yo quiero, ojo, que es irregular, ¿sí? Porque es querer, I have to add an I, quiero aprender, to learn. Tú quieres aprender francés. Él, ella o usted, remember, usted is plural you, formal you, sorry. Quiere vivir en Chile. Nosotros, nosotras queremos, ojo, no I here, ojo, careful, ojo. Queremos viajar, to travel. Vivir en Chile is to live in Chile. Vosotros, vosotras queréis, only in Spain they use this verb, this conjugation, queréis. Is plural you, viajar. En Latinoamérica decimos ustedes. Plural you in Latin America is ustedes, ¿sí? Ellos, ellas, ustedes quieren viajar. Entonces, ojo, queremos y queréis no tiene la irregularidad. Bien, y recordemos, dos verbos para el verbo querer, ¿ok? Querer más el verbo en infinitivo. Tengo un video solo para el verbo querer, lo voy a dejar arriba o también debajo. Y no sé si un blog, no recuerdo. Bueno, vamos a hablar de motivos entonces. Yo quiero algo, ¿por qué lo quiero? ¿Por qué? Why. Entonces, por, para y por qué. Por y para it would be like for and to, y por qué is because or why. Entonces, ¿por qué estudian español? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que ellos estudian español? Intentemos pensar. ¿Por qué? Miremos la fotografía.
y pensemos por qué estudian español. What do you think is their motive, their reason to study Spanish from the picture? Veamos, Ana está con el teléfono. Kate con un corazón. Chris ahí con unas cajas en la casa. André, Ornella y Anastasia. ¿Sí? Acá podemos poner pausa, pensar y escribir. Remember, you can pause this and take your time. Bien, ¿por qué estudian español? Acá tenemos sugerencias, algunas ideas. Ana, para chatear en el chat con sus amigos, friends, para chatear con sus amigos. Kate, porque su novio es español. Cris, porque quiere vivir en Perú. Vivir, to live, porque quiere vivir. André, para viajar por Colombia. Ornella, para leer en español. Y Anastasia, por su trabajo. Now, you might be wondering, when do I use para, por qué, and por? What's the difference? Let's try to analyze, ¿sí? Para chatear, para viajar, para leer. Tenemos para seguido de otro verbo con una estructura ahí, ar, ar, er. Pensemos, you should be thinking. When you need to understand why do I use this word and not the other one, just try to see what follows, what is the verb, and do you see that here they just look at all the examples with para and try to see what the following verb, the characteristics of the verb following. Para chatear, para viajar, para leer. And there you have the formula, the structure, ¿sí? Porque su novio es español. Porque quiere vivir en España. Here we have verbs also, but it's conjugated. Es, quiere. O por su trabajo, no verb. ¿Sí? Entonces, ¿y tú? ¿Por qué estudias español? Try to think why you study Spanish. Giving me three reasons with the three different structures. ¿Por qué? And a whole phrase with a verb conjugated. Por ejemplo, porque quiero vivir en España. O porque mi mamá es española. Para, con esa estructura, para chatear, o para leer, o para mirar películas. Por mi trabajo, por mi novio, por mi hermana. ¿Sí? Vamos a ver la estructura. Esta es la estructura, this is like the formula. Porque va seguido de un verbo conjugado. ¿Sí? So it's followed by a conjugated verb. Porque quiero viajar, because I want to travel. ¿Sí? O porque quiere viajar, o porque queremos viajar. Para va seguido de un verbo en infinitivo. So the verb is in infinitive, following para viajar, para hablar. The infinitive verbs finish in ar, er, ir, always. So ar, ar, para viajar, para hablar con los nativos. Y por más sustantivo, por mi trabajo, por el arte. Por, followed by a noun, not a verb. Because of, it would be like in English, because of my work, because of art. Acá sería to travel, to do this. I want to do this, to travel. Y acá es porque, because, ¿sí? Ojo, en la pregunta, ¿por qué? A little observation. Que en la interrogativo son dos palabras, ¿por qué? Porque en la respuesta, the answer, es una palabra, ¿sí?
So in English, you have why and because to make a difference between the question and the answer. In Spanish, it's the same. We just make it one word or two words. Mm? En el interrogativo, en la pregunta, son dos palabras. En la respuesta, una palabra. ¿Sí? But it's always por qué. Bien. ¿Preguntas? También tengo un video sobre esto. I also have a video about this. Lo dejo debajo para más información. Y tengo un blog con ejercicios también sobre por y para. Tenemos un audio ahora. Vamos a escuchar por qué estudian español. Vamos a escuchar y vamos a escribir. Son cuatro motivos, ¿sí? Uy, no. Let's see. Sorry, I have to go here. Here it is. ¿Por qué estudian español? Oh my God. Uno, porque quiere viajar por Latinoamérica. Perdón, ¿eh? Dos, por sus estudios y trabajo. Tres, para hablar con sus amigos. Cuatro, porque quiere ver películas en español. Bueno, lo voy a poner otra vez, again, sis. Sorry that I have to go to... Okay, let's try this again. Vamos ahí. Ahí estamos. ¿Por qué estudia en español? Ahí está. Uno, porque quiere viajar por Latinoamérica. Dos, por sus estudios y trabajo. Tres, para hablar con sus amigos. Cuatro, porque quiere ver películas en español. ¿Sí? Esa soy yo, así que fácil. Escribieron cuatro motivos. Vamos a controlar. Ahí está. Porque quiere viajar por Latinoamérica. ¿Mm? Esto es tercera persona. Por sus estudios y trabajo, ¿sí? Por, with no verb, para hablar, infinitive, con sus amigos y porque quiere ver películas en español. Porque, conjugated verb. ¿Mm? Conjugated means that it's modified depending on the person. If it is yo quiero, so it would be quiero because it's me. Tú quieres, it's changing depending on the person, whereas an infinitive verb is not changed. It's like the original form. Querer, ¿sí? Yo quiero, quieres, that is the conjugated verb. ¿Fácil? Bueno, motivos para aprender español. Ahora vamos a mirar la fotografía y vamos a pensar motivos. ¿Por qué? ¿Mm? Why do people want to study this language? ¿Por qué español? ¿Mm? Por ejemplo, aquí. Por, ta, 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 ta. O para, o porque. You can pretty much say the same with the three. For example, let me show you. You can say the same using por, para, porque it's just it's, the structure is different. ¿Sí? Por ejemplo, por mi trabajo. Let's say like this. Estudio español por mi trabajo. Let's try with para. Estudio español para trabajar, ¿sí? En México, ¿sí? O estudio español porque quiero trabajar en México. ¿Se entiende? The same ideas, just three different ways. ¿Sí? Entonces, acá, ¿por qué? Porque estos son las Islas Galápagos, Ecuador. Esto es Chichen Itza, creo que es en Guatemala, perdón, no recuerdo, Centroamérica, Sagrada Familia, Barcelona, Ceviche de Perú, Mariachis, México, Flamenco, Español, España, y Asado de Argentina. Vamos a ver algunas sugerencias, ¿sí?
posibles respuestas, suggestions. Porque quiero ver las pirámides en México acá. Porque quiero ver para visitar las Islas Galápagos en Ecuador, para tomar fotografías a la Sagrada Familia en Barcelona, por la comida peruana, porque quiero comer asado argentino, por los mariachis o por la música mexicana, porque quiero bailar flamenco en Sevilla, because I want to dance flamenco, porque quiero bailar. Sí, you can make it shorter and easier. You can just say, porque quiero bailar. I'm just giving you a larger context with the name of the places, the food, etc. Sí, muy importante recordar la estructura. Okay, so that's the end of the first lesson of Unit 2. So what did we see today? Verbo querer, ¿sí? Try to remember the conjugations. Practice at home saying yo quiero in a phrase. It's always easier to connect it, to remember it in a phrase. Yo quiero viajar a Ecuador. Tú quieres comer ceviche. Nosotros queremos. We want. Queremos ir al cine. You can practice with these phrases here, these activities, okay? I know that at this level you don't have much vocabulary, but just use everything that is in the slides to help you. Quiero, queremos, etc. And then por, para, porque, las tres fórmulas diferentes. Por más sustantivo, para más infinitivo, porque más verbo conjugado. Fácil, ¿sí? Was this useful? So, again, these things are, these verbs and these structures are very, very important. We use it all the time. So please try to see it again. If you missed the first unit, you have it in this playlist and you have the slides on my website. You have all the information here below. I hope it was good. Remember, if you want to practice speaking, you can join our conversation sessions and our events. It's suggested, I mean, you should have a little knowledge and speak a little bit already, but you can try, why not? It's for free, 1 month, ¿sí? Con el código, until today. Bien, dejo toda la información debajo. Nos vemos mañana con el presente. Tomorrow we'll study the present tense. Simple present, en español, con las conjugaciones. Gracias, muchísimas gracias, y vamos a terminar ahí. Que tengan muy lindo día.